Un título alternativo a esta charla podría ser la educación del futuro y el futuro de la educación. Como ya lo dijo el rector, quizás hablo en una doble condición. De ministro de educación, no me puedo despojar de esa condición, pero también de una persona que viene del mundo de la academia, en el que he vivido buena parte de mi vida, y quiero hablarles entonces como académico y como ministro, los dos temas a la vez. Esta mañana estaba pensando en cómo hacer la presentación y dije, quizás hago una presentación en PowerPoint, y dije no, quiero más bien hacer una charla un poco a la antigua, pero para poder tener la atención de todos yo creo que necesitamos cierta estructura, y yo voy a dividir mi charla como en tres partes. Primero les voy a presentar una visión de la educación en general, pero más bien de la educación superior en particular, cómo la concibo yo y cómo esa concepción personal se traduce quizás en la concepción del ministerio. Después voy a hacerles un diagnóstico no muy exhaustivo, pero interesante en algunos puntos de la educación superior en Colombia. Y hacia el final de la presentación me voy a despojar ya de mi papel de académico y voy a hablarles un poquito de qué queremos hacer con la educación superior para responder, rector Federico, amigo, a la invitación de hablar sobre qué esperar de la educación de Colombia, haciendo énfasis más en educación superior. Alguien podría decir, ¿dónde está la otra parte? Pero no, quiero en este escenario escoger un tema en particular y hacer un énfasis en la educación superior. Entonces voy a empezar con la primera parte, que tiene que ver con la concepción de la educación y en particular de la educación superior. Yo he tenido una biografía accidentada, pero mi profesión, a pesar de que estudié ingeniería primero, practiqué como ingeniero un año de mi carrera profesional en una obra no muy lejos de aquí, se llamaba Cerros del Escorial. Fui después extraviando el camino quizás y me convertí en economista. Y los economistas tenemos una visión muy particular de la educación superior, o por lo menos dentro de las diferentes visiones que habitan el mundo de la economía, hay una que se llama la visión del capital humano. Fue muy importante, ahora quizás es un poco menos en la economía, pero la visión del capital humano es una visión que parte que la educación en el fondo lo que hace es invertir en el individuo, y ese individuo al educarse, al adquirir un conocimiento, probablemente en espacios estructurados, en universidades, se vuelve más productivo. Y al volverse más productivo, va a tener un mejor desempeño socioeconómico, para decirlo de manera clara, un mejor salario, unos mayores ingresos. Pero es vista como una inversión. Uno invierte como individuo, o si se quiere como sociedad, y tiene una rentabilidad, en este caso, individual. Voy a decir algo más adelante sobre eso. Pero es concebida como eso. Una inversión que es muy rentable, según los cálculos, sobre todo en el mundo en desarrollo, y de ahí viene buena parte de la desigualdad. Yo quiero decir que esa visión que es interesante, la visión de la educación simplemente como acumulación de un capital humano que nos vuelve más productivos y por ende con un mejor desempeño socioeconómico, es una visión parcial e incompleta, con la que yo hoy en día, y quizás he cambiado un poco de opinión, tengo algunos problemas. Yo creo que a esa visión del capital humano hay que complementarla y meterle dos elementos que son fundamentales. La una, cierto idealismo, y la otra, un sentido más colectivo. O sea, la educación no solamente entendida como capital humano, sino entendida en un sentido más colectivo. Si yo fuera economista, diría, el capital humano tiene externalidades. Mi capital humano va a ser más productivo si se junta con el capital humano de otras personas. Pero quiero hablarles de la primera parte. Yo siempre he creído que la educación es una forma de vivir la vida. Es una forma mejor de vivir. El ideal del ser humano de la vida consciente, de entender y habitar nuestro tiempo y entender habitar el universo. Yo quizás como muchos aquí de nuestra generación crecimos influenciados por Carl Sagan, que era el contacto que teníamos con el mundo por la televisión en la época que yo era un niño que salía del colegio y miraba hacia el suelo. Es ideal de que en el fondo la educación nos permite entender nuestro lugar como seres humanos,
la conciencia humana, ese milagro de la evolución que no entendemos plenamente, quizás nunca entenderemos, pero que no es otra cosa que el universo pensándose a sí mismo. La educación alimenta esa curiosidad y nos permite, yo creo, que esa búsqueda de sentido, de significado, que tal vez es la tarea que tenemos como individuos. Y eso no puede reducirse, no puede circunscribirse a esta idea del capital humano. Le digo aquí a los jóvenes, educarse, mantener la curiosidad despierta, mantener la capacidad de deslumbramiento, cultivar el asombro todos los días. Es quizás tan o más importante que la idea simplemente de educarse en un oficio, en una profesión, en una forma de insertarse en los mercados laborales. Ahora, no quiero decir que hay una tensión, quizás la hay, pero no quiero verlo así. Se complementan una y la otra. De otro lado, hay en la educación un sentido colectivo. A mí me gusta decir que en la educación el todo es mayor que la suma de las partes. Quizás lo vivimos en la pandemia, cuando cada uno acumulaba conocimientos y saberes o trataba de hacerlo en una pantalla, pero las conversaciones que ocurren en los ambientes educativos como este se perdían. Y fuimos perdiendo ese sentido colectivo de la educación. La educación como una conversación. La educación como un diálogo. Alguien me dijo cuando yo era rector de la Universidad de los Andes algo que me llamó la atención y siempre me causó inquietud. Y creo que es una forma de instigar a las instituciones de educación superior a conectarse más. Me dijo lo siguiente, hay un lugar en el centro de Bogotá, que fue mi ámbito y vecindario por algunos años, donde hay más doctorados por kilómetro cuadrado que en cualquier parte de América Latina. Y la persona decía, ¿y dónde están las empresas? ¿Dónde están esas ideas contaminando la sociedad? ¿Dónde está la necesaria conexión entre el sector privado, la sociedad civil y la academia? Yo estudié mi doctorado en economía en el sur de California, en un pueblo al lado del Océano Pacífico, o un suburbio de la ciudad de San Diego, La Joya, California, y por todos lados estaban, en este caso, las compañías de biotecnología, pero también de innovación. Al lado del lugar donde vivía, privilegiado, daba las vueltas por la mañana con su perro, una de las personas que cambió el mundo, el universo, con esa curiosidad, Francis Crick, que fue que con James Watson describió la estructura del ADN y de alguna manera permitió que la inteligencia humana descubriera el milagro de la vida. Y él tenía un instituto que llamaba el Salk Institute. Alrededor de eso había crecido un ecosistema de innovación que está cambiando el mundo y que tuvo mucho que ver, entre otras cosas, con las vacunas del COVID. Esa unión yo no la veo tanto en Colombia. Estuve hace poco como ministro de Educación designado teniendo una conversación con el que es el encargado de negocios de Nueva Zelanda en Colombia. Fuimos y tuvimos un almuerzo. Y lo primero que comienza a hablar es del sistema universitario de su país. Todo público, pero con mucha participación privada. Pero cada universidad está en una región y tiene un tema. ¿Cuál es el tema? La pregunta principal de desarrollo de la región. Y esa conexión era evidente. Así nacieron buena parte de las universidades, sobre todo en el centro de los Estados Unidos. Y eso refleja una palabrita que ha estado en la misión de Sabios, cuando la misión de Sabios dice queremos que Colombia sea un país o plantea los desafíos en desarrollo humano, los tengo aquí escritos, equidad, bioeconomía y sostenibilidad. En el fondo lo que está diciendo es queremos, y eso vuelve a incorporarse ahora en las ideas de nuestro plan de desarrollo en ciernes, una sociedad del conocimiento. Pero para que exista la sociedad del conocimiento, tenemos que conectarnos más en las universidades con la sociedad. A veces, en mis momentos de ironía, creo que hay una especie de indiferencia mutua. La academia por su lado ensimismada y el sector privado, los otros elementos de la sociedad por su lado mirando, como quien dice, ¿qué estarán haciendo estos señores en su torre de marfil? Conectarse más. Yo creo que es una necesidad fundamental para que esa sociedad del conocimiento, esto es, modelos de desarrollo basados en la acumulación en las externalidades del capital humano, sea la nueva forma en que la sociedad colombiana se inserte en la economía global.
Todos sabemos que estamos en una especie de encrucijada productiva, que el mundo está cambiando de manera inexorable e irreversible, que tenemos que conectarnos de otra manera con la economía global, que el petróleo y el carbón están de salida, aunque siguen siendo el sustento y la base de nuestra economía y de nuestras divisas. Y queremos movernos a una forma distinta, y esa tiene que estar basada en el conocimiento, pero eso requiere un cambio de actitud de las dos partes, que esa indiferencia mutua desaparezca, quizás para siempre. Les he dicho entonces que tenemos que trascender la visión de la educación como capital humano, que la educación en el fondo es una exploración individual, una búsqueda de significado, es una forma de sistematizar la curiosidad, que es quizás el elemento principal de nuestra especie. Tú hablaste, rectora, ahora del humanismo. A mí me gusta entender el humanismo eso como un milagro. Hay tres milagros en la vida: el origen del universo, el de la vida, y el más interesante de todos, el de la conciencia humana, que casi que reproduce el universo. Pero necesitamos educación para eso. Y la otra es entender la educación, en particular la educación superior, como una forma de desarrollo distinta, de hacer que se cumpla ese ideal de la sociedad del conocimiento. Con esto en mente, quiero contarles un poquito un diagnóstico sobre la educación superior, aunque va a tener otros elementos de Colombia en algunos de sus aspectos esenciales, que creo que es bueno que todos en un ambiente universitario los tengamos en mente. Aquí hay muchos jóvenes universitarios que han tratado de tener una sociedad mejor, que han luchado por un sistema de educación superior más incluyente, y es bueno que tengamos en mente todos ese diagnóstico. Empiezo quizás con esto. Esta semana yo tuve una casualidad, esas cosas que se van juntando en la vida poco a poco. El martes en la mañana vino un premio Nobel de Economía, Michael Kremer, trabaja en la Universidad de Harvard. Cuando yo era un estudiante de economía en mi doctorado, me gustaba ir al sótano de la biblioteca a descansar un poco y a leer los artículos científicos de las diferentes revistas. Con esa, quienes han estudiado y han hecho una tesis de maestría y de doctorado, que se levantan todas las mañanas y decir, bueno, ahora tengo que escribir una tesis, ¿qué hago? Y me encontré dos artículos. Uno, escrito por Tomás Piketty, o Piketty, que le ha mostrado al mundo la desigualdad creciente y ha puesto el dedo en la llaga de cómo las sociedades humanas se han vuelto cada vez más desiguales por muchas razones, incluidas el acceso diferencial a la educación. Otro fue escrito por Michael Kremer, y él hacía una cosa muy sencilla. Buscaba los siguientes datos, cogía encuestas longitudinales que habían seguido una persona, una familia por 30 o 35 años. Y hacía una correlación muy sencilla, una regresión, en el sentido original de Galton, que fue el que se inventó las regresiones, cuando hacía una regresión entre la edad del hijo y la edad, o la, no, mejor, la estatura, era lo que hacía, la estatura del hijo y la estatura del padre. Este lo hizo no con la estatura, sino una regresión con los ingresos. Piensen ustedes el siguiente experimento, sobre todo los que ya están en el mercado laboral. ¿Cuánto ganan? ¿Cómo ese salario se compara con el de su cohorte o su generación? ¿Y qué pasaba con los padres? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estoy yo en la distribución del ingreso y dónde estaba mi papá? Y él correlacionaba una cosa con la otra. Y se daba una correlación muy estrecha entre una cosa y la otra. Eso decía, esta es una sociedad donde hay poca movilidad. Mi papá estaba por allá en la posición 80 en la distribución del ingreso, yo estoy en la misma. Como si uno heredara la posición en la distribución del ingreso de sus padres. Y yo vi ese estudio y decía, qué bueno sería tener algo así para Colombia. En Colombia tenemos un problema, y es que no tenemos encuestas longitudinales. No hemos seguido las mismas personas en el tiempo una y otra vez de manera obsesiva y sistemática. Pero tenemos algunas encuestas donde han hecho preguntas sobre la educación de los padres, y han hecho preguntas, le dicen a un individuo, yo quiero que si usted se ubique cuando tenía 10 o 15 años y me diga qué había en su casa. Había un carro, tenía una segunda casa, incluso preguntan, había una licuadora, había un televisor a color. Y con eso puede uno describir la situación o nivel socioeconómico de una persona en su niñez y compararla con el que tiene ahora de adulto.
No los quiero aburrir con datos. Obsesivamente empezó ya a buscar datos de Colombia, de educación de los padres, de educación de los hijos, de dónde estaba, para tener la idea de la movilidad intergeneracional. No solamente la desigualdad, que es una fotografía, sino de la movilidad intergeneracional, cómo nos habíamos movido. Y escribí un librito hace 20 años exactamente. La vida se conecta de muchas maneras, sin pensar que iba a ser ministro de educación, y se llama Movilidad Intergeneracional y Educación en Colombia. Y mostraba que en Colombia uno hereda, más que en otros países de América Latina, más que Brasil, más que Chile, más que México, incluso más que Perú, la posición en la distribución del ingreso y en particular los años de educación de sus padres. Había muy pocas historias. Muy pocas historias de una persona con padres que no terminaron la educación primaria o la secundaria, que llegaba a la universidad, y mucho menos que tenía educación de posgrado. Y eso pasaba menos en Colombia que en otros países de América Latina. Esto es, las historias de movilidad social, movilidad intergeneracional, eran muy escasas. Obsesivamente documenté eso en ese librito. Y eso sigue siendo verdad. Y eso nos lleva a una verdad y a puño que todos las tenemos en mente, pero aquí estaba documentada con cifras sobre la mesa, de que Colombia necesita más mecanismos de movilidad en su educación. Han crecido en los últimos 20 años después de escribir ese libro, pero siguen siendo pocos. Y esto es simplemente algo que he repetido muchas veces, pero que vale la pena decirlo aquí otra vez. Colombia necesita más vías de movilidad social, y la educación es quizás la más expedita o la única. Si quisiéramos hacer un diagnóstico hoy, encontraríamos lo siguiente. Voy a ser tal vez demasiado simplificador, pero hay tres porcentajes que nos preocupan cuando miramos la educación superior en Colombia. En la educación media, sobre todo en las áreas rurales, perdemos casi el 50% de los estudiantes. Se van inexorablemente para siempre del sistema educativo, cosa que parece haber aumentado con la pandemia. Después, el tránsito inmediato hacia educación superior vuelve a ser casi el 50%. Y después la deserción en la educación superior es el 50%. Y ahí tenemos ese problema, 50, 50, 50, 50 que perdemos en la media, 50 que no llegan a la universidad, 50 que no terminan la universidad o algún programa de educación superior. Esas no son cifras fáciles, eso es básicamente lo que estamos enfrentando. Al mismo tiempo tenemos que la calidad de la educación superior es heterogénea. Conocí un dato, el 30% de los programas de educación universitaria en Colombia tienen retorno cero. La familia que invierte recursos, una persona, un individuo, joven estudiante, una joven que le dedica 4 o 5 años de su vida y no pasa nada. No va a conseguir un mejor trabajo. Quizás pensando en esa otra visión de la educación, poco va a pasar en la forma como concibe su vida, en esta forma idealista de la educación superior. Eso tiene que cambiar. Entonces no solamente tenemos el 50-50-50, sino que tenemos un sistema universitario mixto, con buenas instituciones, pero heterogéneo también. En el Ministerio de Educación hay ya interoperabilidad entre el SNIES, que es la base de datos de la educación superior, y la PILA, que nos permite ver qué está pasando con la inserción laboral. Y nosotros queremos utilizar esos datos para documentar, utilizarlos mucho más, para documentar lo que está pasando en la educación superior de Colombia y presentarle a la sociedad estas cifras, que yo creo que es importante que todos las tengamos en cuenta para entender lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, tenemos 4 elementos de diagnóstico que es importante tener en cuenta. Primero, las brechas de aprendizaje se ampliaron de manera sustancial durante la pandemia. Y eso, rector, a los profes que están aquí, nos va a poner a todos en un desafío. Si hacemos zoom en una escuela rural, en cualquier lugar de Colombia hoy, y llegamos y nos metemos allá, en cualquiera, en Antioquia, hablaba ahora con el gobernador, hay 1.900 escuelas rurales con un solo profesor. Llegamos allá, hacemos una especie de etnografía y quizás podamos hacerla en el ministerio, nos vamos a encontrar en la mayoría de ellas con un hecho trágico, y es que vamos a encontrar un niño en tercer y cuarto grado que no sabe leer. Y eso se está multiplicando en todo el territorio. Y tenemos que aceptar que en la educación a veces nos gusta mucho la grandilocuencia, las palabras mayores, pero a veces como sociedad somos indiferentes con lo que pasa en la educación, y en la pandemia lo fuimos.
En Colombia, como en buena parte de América Latina, las escuelas y colegios fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Cuando ya la sociedad estaba abierta y los bares estaban repletos, las escuelas todavía estaban con candado. Y eso va a tener implicaciones sobre la educación superior. Ya hay modelos que están haciendo en buena parte de América Latina de predicción de la deserción universitaria con base en esas brechas de aprendizaje que heredamos de la pandemia. Ese es un elemento. El otro elemento, que ustedes lo conocen bien y los profes seguramente lo conocen bien, es la brecha no de aprendizaje, sino la brecha de habilidades. Esa idea paradójica de empresas, muchos jóvenes que no encuentran empleo y empresas que no encuentran trabajadores, que no encuentran personas cualificadas para las tareas que demanda la sociedad. Y en eso también tenemos que cambiar. Yo creo que las universidades en Colombia y en América Latina hemos sido poco ágiles para, de alguna manera, adaptarnos a los cambios de la sociedad y el dinamismo en los mercados laborales. El otro elemento ya lo había mencionado, pero es quizás la necesidad imperiosa de conectarnos más con los mercados de trabajo, con lo que está ocurriendo en el mundo, con las necesidades de los jóvenes. Yo tuve una conversación con mi papá, no muy lejos de aquí, vivía cerca del estadio, tenía 14 o 15 años, éramos cuatro hermanos. Uno valora o atesora esas conversaciones, que quiero decir, no fueron muchas, pero le van marcando a uno la vida. Federico conoció bien a mi papá. Y me dijo una cosa que me quedó sonando, y me quedó sonando porque yo no podría tener la misma conversación con mi hija muchos años después. Me dijo: si usted quiere que le vaya bien en la vida, quizás pensaba en esa primera parte de la educación como capital humano, tiene que ser un buen profesional. Y él pensaba simplemente que yo tenía que ser como él había sido, ser un buen profesional, un buen ingeniero, abogado, economista, arquitecto, médico, cualquier cosa. Yo no creo que lo mismo pueda decir hoy. Ya no es solamente ser un buen profesional, ya no es solamente dedicarse 4 o 5 años a estudiar, tener un título y después ocupar un lugar en una profesión liberal en la sociedad y que le vaya bien uno ahí. Yo creo que necesita algo más. La educación ya va a ser para toda la vida. Las vías laborales van a ser mucho más accidentadas e indirectas. Vamos a tener que ir aquí, estrellarnos e ir a otro lado. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y eso va a obligar a que todos tengamos un cambio distinto. Y también tenemos que tener en cuenta como instituciones que la demografía de nuestro país está cambiando aceleradamente porque tuvimos hace 50, 60 años una transición demográfica muy acelerada. Y eso, entre otros, está teniendo la consecuencia que la demanda por educación superior esté disminuyendo en muchas instituciones y es una realidad que tenemos que enfrentar todos los días como administradores de las universidades o tienen que enfrentar ustedes. Quizás tenemos que movernos, se lo digo a los estudiantes, a veces es difícil, a programas más cortos, más enfocados, que le permitan a uno capacitarse en una cosa, después adaptarse. Volvemos a la educación como ideal. La educación debería ser una forma de habitar el mundo. Nunca, nunca dejar de aprender. El aprendizaje no ocurre simplemente en un momento en la vida. Tiene que ser una forma de habitar el mundo, como ya lo dije. Como ministro de Educación tengo que enfrentar otro tema y es que hay un desfinanciamiento estructural en las universidades, en particular en las universidades públicas, y eso hace que la conversación sea también difícil. Entonces, ¿qué estamos habitando? Un mundo difícil. Mire cómo lo describí. Poca movilidad social, tasas altas de deserción en la educación médica, media y superior, una cobertura de educación superior que apenas supera el 50%, brechas de aprendizaje, brechas de habilidades, conectarnos más con el mundo, entender lo que está pasando. En las universidades somos demasiado ofertistas muchas veces, es lo que quieran los profes, no lo que demanden los estudiantes. Tendencias demográficas y problemas presupuestales. Con este panorama en mente, que necesita quizás una doble condición, que creo que debemos tener los educadores, la condición de inspirar, de articular una visión, pero resolver también, yo sigo siendo en el fondo un ingeniero de corazón, me gustan las soluciones concretas para los problemas concretos. Quiero contarles qué viene.
para la educación de Colombia. Y voy a empezar desde lo más general hasta lo más particular. Yo creo que la educación en general y la educación superior en particular debe tomarse en serio el tema de la paz. La paz entendida como equidad territorial. Quizás es una sobresimplificación en un país afectado de muchas formas de violencia, pero una de las raíces fundamentales de nuestro país, de la ausencia de un control territorial pleno en el territorio, es nuestras grandes diferencias regionales y territoriales. Es esa distribución en el mapa de Colombia entre centro y periferia tan acentuada. Cuando yo era ministro de Salud y llegaba yo, un visitante extranjero, estábamos en el piso 23 en Bogotá, una vitrina que daba los 360 grados, me gustaba decirle a esa persona, nuestro país Colombia está definido en buena medida por su geografía, y dábamos la vuelta. Y esa geografía, muchas veces endemoniada, está acompañada de una ficción, y es que se puede gobernar a Colombia desde Bogotá. Si no tenemos más equidad territorial, una distribución de las oportunidades, no solamente del Estado y su presencia, sino las oportunidades económicas de eso que llamamos desarrollo en el territorio, va a ser muy difícil hablar de paz. ¿Qué tenemos que hacer las universidades? Tratar de ser protagonistas de esa equidad territorial que yo asocio con la paz. La primera conversación que yo tuve con el presidente Petro, hablando de educación superior, él me dijo dos cosas que quiero traer aquí, porque yo también represento ya como ministro de Educación, una idea política en algunos elementos fundamentales. Uno es, la educación va a ser prioritaria, y el otro es, me dijo, por esto es por los avances en educación superior, que ojalá sean protagonistas del desarrollo territorial, por esto nos van a recordar. Ese es un primer elemento en la visión que queremos incorporar en las formas de planeación de nuestro país, el plan de desarrollo y demás. Educación como equidad territorial, esto es educación como paz. El segundo es educación como derecho. La educación como un derecho que se va a ir cumpliendo progresivamente. Y esa idea de la educación como derecho yo la asocio con la idea que es tal vez la idea fundamental de la Ilustración. La educación es un derecho porque todos los seres humanos tenemos capacidades que necesitan un ambiente adecuado para que florezcan. Cuando se habla o se habló o se sigue hablando de florecimiento humano, para mí eso implica hoy, en este momento, que la educación debe empezar a concebirse, y eso tiene consecuencias como un derecho. ¿Qué consecuencias tiene? Ayer hablaba con nuestro director de Fomento de Educación Superior y nosotros tenemos un problema difícil que yo empecé a vivir como rector de la Universidad de Los Andes. Y es que tenemos casi 5.000 estudiantes de SERPI lo paga, de los 20.000 tantos, que recibieron una beca pagada por el Estado colombiano, pero tuvieron un accidente en la vida. Pongámonos en los zapatos de ellos. Tenían las expectativas de la sociedad, representaban su comunidad, habían sido los mejores estudiantes, pero entraron a estudiar y muchas cosas pasaron, entre ellas la pandemia, y no pudieron terminar los programas. ¿Hoy en qué están? No solamente quizás con la frustración, no hay nada más difícil en la vida que disculpar ilusiones, pero también con una deuda impagable de 80, 100 millones de pesos. La responsabilidad del Estado no es recuperar esa plata. Recuperar esa plata sería aceptar trágicamente lo que pasó. Y si uno comienza a concebir la educación como derecho, se va dando cuenta, ese es el ejercicio que estábamos viendo ayer, algunos de esos estudiantes salieron del programa para el que se habían ganado la beca, pero están en otro programa, muchos de ellos en educación técnica y tecnológica. Y yo dije, tenemos que ir a esos manuales y explicarle a los burócratas del Estado que concebimos la educación como derecho, cambiar ese reglamento y decir, si identificamos que de esos 5.000 hay 2.000 o 3.000 estudiando como efectivamente están, nosotros le vamos a condonar esa deuda, no tienen por qué pagar. Y si nace esa concepción de que lo importante es que esos jóvenes terminen sus programas y logren tener ese derecho garantizado, uno puede empezar a tomar decisiones distintas, pensadas de otra manera.
Y eso da una guía a la hora de tomar decisiones. Es en el fondo lo que quiere y debe garantizar el Estado con progresividad, porque no todo puede hacerse inmediatamente. Es que la educación sea un derecho. Eso nos da luces, por ejemplo, también para algo que ha estado en la mente de muchos jóvenes, que es la reforma al ICETEX. Tenemos algunas metas de educación superior. La una, la que estamos empezando a concebir y a partir, y tiene que tener una dimensión territorial, ya lo dije, es la del aumento en la cobertura en educación superior en el sistema mixto, públicas y privadas. Hablamos de 500.000 nuevos estudiantes. Si uno mira esa cifra y le da un contexto, el sistema universitario estatal ha aumentado en los últimos 30 años la cobertura en 500.000. Aquí queremos en todo el sistema, en 4 años, hacer lo propio. O sea, es una meta ambiciosa que tiene que tener, vuelvo y repito, un referente territorial, y tiene que incluir la educación técnica y tecnológica. Hagamos un pequeño paréntesis, volvamos atrás. Hoy en día el mundo está dejando de lado la concepción excesivamente meritocrática de la forma como organizamos la educación superior. Si ahí me pregunta el rector, ¿dónde puede empezar uno a hacer cosas chéveres en la educación? Es en la forma como evaluamos a los estudiantes y en la forma como los admitimos. Esa meritocracia que de alguna manera hace que los profes, yo fui profe por muchos años, por mucho tiempo, nos concentremos solamente en el 10 o 15% que le va bien e ignoramos a los otros que tienen otras habilidades distintas y no entendemos la heterogeneidad del aula de clase. La palabra meritocracia, yo no sé ustedes si saben de dónde viene, nació de una manera peyorativa. Nació de una distopia, esa que le gusta escribir a los escritores ingleses. Imaginarse se imaginaba este escritor una sociedad donde el 10 o 15%, que era una especie de élite cognitiva, inventaba un discurso basado en esa meritocracia para excluir al resto de la sociedad. Incluso hay una anécdota interesante con la palabra meritocracia. John Williams, quien escribió esta novela sobre el ascenso y la caída de la meritocracia, tenía una novia que estudiaba los clásicos en la Universidad de Oxford, y este le mostró el título de la novela y ella le dijo: usted es un ignorante. Mezcló en la misma palabra una raíz latina, mérito, y una raíz griega, gracia. Entonces la palabra nació mal hecha. No me gusta esa concepción de la meritocracia como está concebida, sin grietas hoy en día en muchos ambientes educativos. Decía todo esto porque los críticos principales de la meritocracia hoy en día, incluido, recomiendo el último libro sobre la tiranía de la meritocracia de Michael Sandel, está viendo en la educación técnica y tecnológica una forma de la mayor movilidad social y de también complementar lo que queremos hacer. Entonces hay que tenerla en cuenta allí también. Son las formas hoy en día más ciertas, más seguras de aumentar la movilidad intergeneracional, para volviendo al primer diagnóstico que es importante. Eso va a requerir esta meta de cobertura, y no quiero aburrirlo con detalles técnicos, pero va a requerir cambios en la forma como se concibe el Ministerio de Educación. Ser ministro de Educación parece un tema como muy romántico, ¿no? Pero ser ministro de Educación en el fondo es administrar un sistema donde todo está definido de antemano. Uno entra y le dicen: aquí hay dos viceministerios. Uno es el de preescolar, básica y media. ¿De dónde viene la plata? De una cosa que llama el Sistema General de Participaciones. La bolsa la define la Constitución. ¿Qué le toca a cada municipio, a cada departamento? Lo define la ley 715 del año 2001. ¿Qué hace el ministro? Pues un espectador. Y del otro lado hay otro viceministerio que se llama el de Educación Superior. La bolsa la define la ley 30 del año 92. En los artículos 86 y 87 la distribución está definida por ley. ¿Qué queda? Administrar el PAE, que es un dolor de cabeza, pero se administra descentralizadamente, y definir una platica para la infraestructura educativa que la define una ley, la ley 21. Entonces hay que de alguna manera protestar contra esa inflexibilidad. Y para protestar contra esa inflexibilidad hay que plantear reformas legales, y en eso también estamos, para poder sustentar o tener un sustento presupuestal clave en este aumento de cobertura de 500.000 personas. Para eso estamos planteando, que ha sido también un reclamo de los movimientos estudiantiles, una reforma de la ley 30 del año 92 para que incluya la educación como derecho y podamos tener más recursos garantizados para cumplir las metas de cobertura. Yo he hablado de la necesidad de conectarse más.
de que nuestro sector innove. Hay un chiste viejo para todos quienes hemos habitado los temas educativos desde hace mucho tiempo, que dice que si trajéramos de ese siglo XVIII de la Ilustración, de la época de Voltaire, una persona y la lleváramos a este mundo, en cualquier escenario distinto a la educación, esa persona no sabría qué hacer. Si fuera profesor, pues haría lo que hacía hace más de 200 años, dar la clase igualito. O sea, poco ha cambiado en la educación. Tenemos que innovar más. Pero ¿saben quién es uno de los principales obstáculos para la innovación en la educación superior? El Ministerio de Educación. El sistema de aseguramiento de la calidad que hemos venido concibiendo es hoy en día una cortapisa, un obstáculo para la educación superior. En este momento en el Ministerio de Educación hay más de 4.000 registros calificados esperando revisión. Eso es una especie de mundo kafkiano. Si uno tiene un sistema que genera una cola de 4.000 registros, es un sistema que fracasó. Entonces tenemos también desde la educación superior que empezar a concebir ese monstruo kafkiano que se creó, quizás con buenas intenciones, concebirlo de manera diferente para que las universidades puedan innovar, y muchas de las cosas que yo he tratado de articular aquí esta mañana ya tarde puedan hacerse realidad. Las burocracias fueron concebidas por allá hace 100 años. La gente comenzó a ver la burocracia, comenzó a mirarla de muchas maneras. Max Weber la vio como un mal necesario, quizás. Pero muchos, Franz Kafka del otro lado, la empezó a ver como un elemento deshumanizador de la sociedad moderna. Y cuando uno habita este mundo, se da cuenta que eso es verdad. O sea, hay muchas partes deshumanizadoras en la forma como se administran estos sistemas complejos. Y hay que empezar a conectarlos más. Y hay que empezar entonces a hacer los cambios necesarios para que la innovación no tenga en el Estado que la debe promover el principal obstáculo. Entonces también tenemos esa tarea importante, ingente, que queremos hacer rápido, de cambiar el modelo de aseguramiento de la calidad de la educación superior para que ustedes puedan hacer su trabajo como toca, como corresponde. Puedan innovar más y que los jóvenes que están aquí puedan recibir el beneficio que ustedes esperan. Cuando se sientan aquí, madrugan todos los días y abandonan su familia y el perro se queda en la casa esperándolos, vienen aquí por una razón, y es hacer mejores personas, a entender mejor el mundo. Cuando yo tuve la primera conversación, ustedes saben que yo habito este mundo de la política desde el centro político, que yo siempre lo he entendido como una teoría del cambio, como una teoría que tal vez a mí me gusta decir que yo soy de la vieja guardia, que los que creen que para cambiar el mundo hay que entenderlo plenamente, los que creen que el cambio social es incremental, que se construye día a día, que la realidad no, uno no puede concebir el cambio social que todos queremos como un movimiento inmediato entre un mundo ya corrompido, que no se puede mejorar, y otro armonioso, racional, que nunca habría que mejorar. Yo tengo una concepción quizás más aterrizada. Creo que en el fondo eso que a veces se ha criticado tanto, que es el centro político, no es otra manera que defender que el ejercicio cotidiano de la idoneidad, tratar de actuar con justicia y razonar con lucidez en los diferentes momentos de la vida. Con esa idea, con la idea de que actuar con justicia y razonar con lucidez no se ganan muchas elecciones. Pero con esa idea yo creo que se pueden tomar buenas decisiones. Digo todo esto porque yo tuve una conversación interesante con el presidente Petro, porque veníamos de mundos un poco distintos, de concepciones diferentes del cambio social. Y él me dijo algo que me pareció interesante, y me dijo: yo creo que usted también traiga a cuento esa visión, que fuera la que mencionaba el rector, la misión o la visión humanista de la educación. Y quiero terminar con eso, con una forma como yo articulo esa visión humanista, y es el mensaje final que quisiera darles esta mañana. Lo voy a leer de algo que escribí hace unos años. El humanismo,
también debe promover un mensaje esencial, mensaje que he querido transmitirles esta mañana. Una especie de confianza en nuestra capacidad colectiva de enfrentar los retos del futuro. La pandemia que enfrentamos, el cambio climático y muchos otros, entre ellos la pérdida de biodiversidad. El humanismo, en mi opinión, necesita un optimismo, que es el que quiero articular aquí, un optimismo sobre el poder del conocimiento, sobre la importancia de las ideas, sobre la capacidad que tenemos como especie en general y como comunidades organizadas en particular de adaptarnos y resolver los problemas existenciales. Me gusta citar, con el tiempo uno se va convirtiendo en una especie de predicador de lo obvio. Me gusta citar, decía, a la antropóloga y poeta estadounidense Margaret Mead, que dijo alguna vez: nunca duden que un grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puede cambiar el mundo. Ciertamente es el único modo de hacerlo. Con el tiempo, la educación formal, quizás, rector, de manera paradójica, le va restando a los jóvenes, a los profes, a todos imbuidos en las tareas de todos los días, el idealismo sobre el papel de la educación. Yo quiero reivindicar aquí esta tarde, esa mañana, ese idealismo. La educación como la forma de encontrar nuestro futuro, como individuos y como sociedad. Estoy seguro que todos ustedes nos van a acompañar en esa tarea. Muchas gracias.